Y pues para hacer este delicioso pavo vamos a necesitar un pavo mediano. Tengo este de aproximadamente 11 libras o 5 kilos. Ya lo lavé, ya lo sequé, lo tengo sequecito de la piel. Lo hice con unas toallitas de papel. Con tus manos bien limpias vas a empezar a despegar la piel de lo más que se pueda despegar sin romper la piel. Ten mucho cuidado de no romper la piel. Vas a despegarlo de los lugares donde se pueda despegar, de donde no, no, como las alas, pues ahí no se puede, ¿verdad? Aquí en esta parte del muslo se puede un poco, entonces la vamos a despegar. Y pues ya que le despegamos la piel, ahora sí vamos a hacer una pasta que le vamos a poner para que le dé un poquito de sabor. Tengo aquí un procesador de alimentos. Voy a agregar 15 tiras de tocino que las corté en trozos grandes solamente para que el procesador no se me atore, ¿verdad? Sea más fácil. Se las agregamos. Le voy a agregar 4 dientes de ajo, una cucharada de orégano seco, una cucharada y media de pimienta negra molida, una cucharada de tomillo fresco. El tomillo fresco le da muy buen sabor. 2 cucharadas de salvia fresca picadas, también le da muy buen sabor. Una cucharada de paprika y una cucharada y media de sal. Es aproximadamente eso, pero es al gusto. Miren, aquí es donde viene el tomillo y la salvia. Esto es lo que me quedó. Lo voy a reservar para ponerle dentro del pavo y para decorar el plato. Esta es la salvia, miren, así viene. La reservamos. También le voy a agregar una barrita de mantequilla y lo llevamos a procesar. Ya que está procesado, si tú no tienes procesador, lo puedes picar finamente y todo lo revuelves muy bien y ya te queda esta pasta. Ahora se lo vamos a poner al pavo de manera que se te haga más fácil. Es un poco difícil porque la mantequilla no se pega mucho a la carne. Pero le vamos a poner por dentro para que no nos quede un pavo seco o una pechuga seca, que es la más difícil de que nos salga jugosita. La mantequilla hace que la pechuga no se nos quede tan seca. Vamos a ponerle la pasta por todas partes donde aflojaste la piel, donde se pueda quedar y por dentro del pavo también. Se la aplicas debajo de la piel y le das unos masajes para que se desparrame la mantequilla con el tocino. Por arriba vamos a hacer como una especie de una cobertura. En el lado de las piernas también. Y tengo aquí una cebolla mediana partida en 4. Se la voy a poner en la cavidad adentro del pavo. Junto con unas ramas de salvia fresca. Esto va a hacer que le dé un gran olor y un gran sabor. También unas ramitas de tomillo fresco. Vamos a acomodarle la mantequilla si se te cayó. Ahora con este hilo vamos a amarrarlo poniendo todo el pellejo, toda hacia adentro. Le vamos a dar una vuelta a esta pata. Y otra esta otra y vamos a amarrar. Ahí se me salió esta. Le voy a dar la vuelta y apretamos muy bien. Yo lo hago de esta manera porque se me hace más fácil. Tú lo puedes hacer de la manera que se te haga más fácil. Le echamos el nudo y vamos a cortar el hilo. Ahora vamos a amarrar las alas. También lo hago así de esta manera porque es mucho más fácil. Siempre recuerda quitarle el hilo antes de cortar tu pavo. Ahora sí, cortamos el hilo. Y vamos a poner más de la pasta del tocino y la mantequilla sobre el pavo para que tome ese color doradito. No es que el pavo esté seco, quizás en la foto pueda verse dorado, pero es el tocino el que tomó ese color. Por donde tú quieras y se deje la mantequilla poner ahí, pónselo. Y pues vamos a tratar de que se disperse un poco más. Y pues ahora lo vamos a acomodar en el molde. Tengo este junto con estas rejas para poner los pavos. Lo vamos a acomodar con la pechuga hacia arriba. Tengo el horno calentando a 375 grados Fahrenheit.
Cuando yo meta el pavo a hornear, le voy a bajar la temperatura a 325 grados Fahrenheit para que se hornee un poco más lento. Lo voy a cubrir con aluminio por las primeras 3 horas 15 minutos. Después de esas 3 horas 15 minutos, le voy a quitar el aluminio para que la última media hora se dore un poco el tocino de arriba. Y vamos ahorita a llevarlo al horno. De mientras el pavo se hornea, tengo aquí esta cacerolita. Le voy a agregar media barrita de mantequilla. Vamos a hacer un glaseado que le vamos a poner a nuestro pavo arriba para que tome un color cafecito. Le voy a agregar una taza de whisky. Ya el whisky es a tu elección, pero le da muy buen color y sabor. No te preocupes que va a tener alcohol, el alcohol se evapora. Y media taza de azúcar mascabado o azúcar morena. Vamos a revolver muy bien para que se disuelva el azúcar y el alcohol se empiece a evaporar. Lo vas a probar para ver si está un poco dulce. Si te falta azúcar, le puedes agregar más. Miren, aquí ya empezó a hervir y el alcohol se está empezando a evaporar. Vamos a seguir moviendo. Miren, el alcohol ya se evaporó. Le voy a agregar un cuarto de taza más de azúcar porque lo probé y estaba un poco desabrido. Para mí ya quedó lista. Ahora vamos a dejar que tome una consistencia un poquito más espesa, no tan líquida, pero tampoco tiene que quedar muy espesa porque se la vamos a poner al pavo. Para mí ya está listo, le apago y ahora vamos a ver el pavo. Ya tiene media hora aquí el pavo en el horno. Lo voy a destapar para agregarle el glaseado. Como les digo, tiene que estar tapado por las primeras 3 horas 15 minutos. Cada media hora tienes que estar poniéndole glaseado al pavo para que tome ese color. Se lo voy a poner yo con la cuchara, es opcional como tú se lo quieras poner. Este es el que nos da el color un poquito café en las piernas, en las partes que no tiene tocino. Aparte que le da un saborcito un poco dulce. Lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí, así hasta terminar con las 3 horas 45 minutos. Ahora vamos a hacer el gravy con el que vamos a acompañar el pavo. Voy a agregar media barra de mantequilla en esta cacerola. La vamos a dejar ahí a que se empiece a derretir. Tengo aquí 3 cebollitas o 3 shallots, como se conozca esas cebollitas, las corté en rodajas. Se las voy a agregar ahí a que se acitronen o se ablanden. Vamos a revolver muy bien y las vamos a dejar hasta que estén blanditas. Este es un tipo de gravy que va con una crema de champiñones. Bueno, y como ya está blandita la cebolla, le voy a agregar media taza de vino blanco. Vamos a revolver muy bien hasta que el alcohol se evapore otra vez. No te preocupes que no vas a ver alcohol porque el alcohol se va. Es nada más para darle un poco de sabor. Ahora le vamos a agregar 3 cucharadas de harina. Opcional si tú quieres disolver la harina en un poquito de caldo del pavo. Yo se la voy a agregar de esta manera. Pero si no quieres que se te hagan grumos, puedes disolver la harina si quieres hasta en agua antes de agregarla. Se la voy a agregar así. Yo te lo digo porque es mucho más fácil disolverla, ¿verdad? Sería que vas a batir menos. Bueno, y ya que revolvimos muy bien, que los grumos se hayan deshecho un poco, voy a agregar caldo de pavo. Voy a agregar 3 tazas. Este caldo de pavo yo lo hice con los dentros que tenía el pavo, con el cuello y lo demás. Vamos a revolver muy bien. Así como se ve, no tiene una vista muy buena, se ve muy fellito, ¿verdad? Pero créanme que tiene un sabor muy bueno. Vamos a mover muy bien con el batidor, a tratar de disolver todo muy bien, toda la harina. Ahora voy a agregar otra taza más de caldo. Y vamos a seguir batiendo para evitar que queden grumos. Ahora le voy a agregar una lata de crema de champiñones o de hongo. Y vamos a batir muy bien para que se incorpore todo.
Seguimos batiendo, como te digo. Si quieres licuar la harina, lo puedes hacer, te evitarías batir tanto como yo. Le agregué un poco de sal. Ahora le voy a agregar 2 cucharadas de whisky, la marca es a tu elección. Vamos a revolver muy bien, le va a dar un poquito de sabor y color. Y 1 cucharada de esta mostaza, Spicy Brown o mostaza Dijon que se llama. Vamos a revolver muy bien que se incorpore la mostaza, el whisky y el alcohol se vaya por completo. Y vamos a esperar a que tome una consistencia de gravy, un poquito espesa. Lo probamos de sal, para mí está bien así, ahora solamente vamos a esperar a que espese un poco más para apagarle. Para mí ya está, ya tiene esa consistencia de gravy, ahora solamente esperar que hierva, ya está hirviendo, le voy a apagar y vamos a sacar el pavo. Y pues miren, después de 3 horas 45 minutos, así es como quedó el pavo bien doradito de arriba, pero es el tocino, no piensen que es el pavo, que la carne está dura para nada. Ahora lo voy a poner en una charola. En esta charola lo voy a servir y lo vamos a decorar como ya sería para servirlo. Tengo estas cebollitas que las partí por mitad. Son las cebollitas shallot o mini cebollitas que son. Le voy a agregar uvas también. Uva verde y uva roja. Y pues ya que le agregué las uvas, le voy a agregar unas ramitas de salvia para decorar. Es solamente para presentación. Unas ramitas de tomillo fresco también. Y cuando lo presenten en la mesa se va a ver espectacular con esa presentación. Y pues así es como nos queda ya para presentarlo y llevarlo a la mesa. Ahora solamente me falta cortarlo y agregarle el gravy. Vamos a ver cómo nos quedó la pechuga y para ponerla ya en el plato. Y pues miren, aquí está el gravy, espesó un poquito más. Se lo voy a poner a la pechuga para nada quedó seca, quedó suave, jugosa. Así se lo pondríamos a la carne. Da un sabor muy bueno y pues por mi parte sería todo. Espero que esta manera de hacer este pavo les guste. Si es así, apóyame, suscríbete a mi canal, dale like, comparte y nos vemos para la próxima.